Yo no creo en señales, ni en brujos, ni menos en maripositas volando. Y no me engañan con lo de la princesa. ¿Princesa? ¿Qué princesa va a ser esa? Fea y de estrella chueca. Eso es lo que es. Ese cuento lo inventó Yanga, que está viejo y loco. Y además siempre fue tonto. Allá los pendejos que le llaman maestro y le creen su cuento de camino. Si la Sueza pasó no sé cuántos meses encadenada en el barco, comiendo gusano y restregada con la mierda de los otros negros, pues eso no es asunto mío. África ya no es conmigo. ¿Por qué tengo que darle una mano? ¿Por qué? Que se joda. Que se joda por fea y por negra. Esa negra no sirve para nada, patrón. ¿No la sacrificamos? Yo no boto mercancía. ¿Quién le va a comprar eso? Mi mujer parece. Yo sé a quién le voy a dejar la pasmada. Que se joda, sí. Que yo soy Ventura Mandinga, la querida del señor. Y es que el que manda en esta casa, donde comes aquí. Así que lejos con Azú y todos los pendejos como José y el que lo ayudó a escapar. ¡Que se jodan! ¿Cumbi libertad? Mentira. Que se jodan. Que se jodan ellos y los hijos. Y los hijos de sus hijos. Día mándese hará, don Manuel. ¿Qué vaina contigo, José? Y quiero saber quién te rompió el candado. Los azotes van a aflojar la lengua, porque los puedo llevar a 100. Sambo traidor. El látigo tiene dos puntas, Joséito. O pega o te dan. Y yo como que mejor pego. Manuel, ¿y cuál es el alboroto? Te juro que no me di cuenta. Por la Virgen que no vuelve a pasar. Thank you.
coño? ¿Quién dejó esto aquí? ¿Qué pasó, Manuel? ¿Y el desastre que hiciste? ¿Qué hacías afuera tan temprano? Deja eso, Inés. Que lo hagan las mujeres. En mi cuarto no entran negras. Tú saliste mucho antes de sonar la campana. ¿Qué hacías afuera en la madrugada? Yo sabré cargar mi cruz, pero dime la verdad. Se escapó José, el hijo de Candelaria. Se le meten unas quimeras en la cabeza y se ven lejos, en los palenques, en los cubos, fornicando como perros. ¿Cree que van a comer sin trabajar? Como si pudieran mandarse solos. Pero Malave ya lo trae de vuelta. No voy a dejar que me jodan el domingo. Pero tú saliste mucho antes de sonar la campana. No me mientas. ¿Qué es eso? Y me quiso degollar. Menos mal que tenía el trabuco en la mano. ¿Y por qué el tiro es por la espalda? ¡Se me quedan quietos todos! Lo siento mucho, Candelaria. Sabe que apreciaba a su hijo aunque fuera alzado. ¡Nada de esto había pasado! ¡Si José no se engaña con cuentos de camino! El que mató a José fue el que le metió en la cabeza las mentiras del cumbe. ¡El mismo que abrió el candado! ¡Ese que seguro habla de una libertad que no existe! ¡Al que no persigo se aprende a callarse! ¡Sino que tenga los cojones de responder! ¿Libertad para qué? ¿Libertad para ir a vivir en la selva? Un monte que hasta los indios abandonaron. ¿Libertad para vivir como animales? Los animales no conocen cielo. Los hombres que viven como bestias se queman para siempre en el infierno. Ese negro costaba plata. Muerto no trabaja. Mañana me pone a uno de tus hombres a faenar. O te pongo a ti. Es que no se dan cuenta que esta es su casa. Que aquí se les protege del pecado. No les doy un conuco para que siembren lo suyo. Nunca serán más libres de lo que son conmigo, que me ven trabajando de sol a sol igual que ustedes para echar adelante esta propiedad. Pero el que no lo entienda, recibirá su castigo. ¿Castigo? ¿Qué castigo? Castigo, ya sé, un esclavo. Echa para adelante la propiedad. Es mía. Es tuya. No podemos ni comprar ni vender una mazorca. Tú le abriste el candado a José. Y la orden de Yang era esperada. Yo no fui. Y me estoy cansando de esperar. Entonces fue Elías. Yo no fui. Yo fui Elías. Yo no fui. Yo creo en Yang. Él dirá cuándo. Ahí está José. Se apuró y hasta ahí llegó. Si Yang dice que hay que esperar, esperamos. Yang.
fuiste tú. Tú lo sacaste del cepo y le abriste el candado. ¿Por qué? Seguro te suplicó. No puede ser débil. Tú no. Déjame solo con José. Vine a hacer lo que tengo que hacer. No nos puede fallar. Tienes que dar la medida. Vete. José y yo tenemos que trabajar. En la bendita, su banana. Samuel Benzí. Vete a cuidar su banana. Le hablamos que ahí viene el suizo, pero como que viene vacío. ¿Se le perdió algo a la sultana? Pues fíjate que no. ¿Y esas perlas eran de verdad? Perlas, no como este huesito. Estás jugando con candela, Ventura Mandinga, y te vas a quemar. Quemaban hasta ustedes con tanto humo. Y mientras más negra, más fea. ¡Respeta, mijita! ¡Si no vas a trabajar, sal de aquí! Juana, voy a llevar la lenteja. Deja, yo las llevo. Pedimos per Cristo, Dominum Nostro. ¿Qué haces ahí? Regrésate a la cocina. Pues si se le ofrecía algo. No me mires. Dile que no me mire. Que se vaya. Serénate, mujer. Terminemos con el rezo, que tengo hambre. Sácala de la casa. Véndela. Regálala si te da la gana, pero no la quiero aquí. Veremos. Y ya cállate. Permiso, Usía. Señora, manda a decir Malavé que el suizo viene llegando. Buenas tardes, don Manuel. Un gusto volver a pasar por su hacienda. Y para esto apuré el almuerzo, extranjero. Extranjero, sí, pero permisado y católico probado. Contrabandista descarado, sinvergüenza. Esto es todo lo que trae. Tengo que reponer a un fallecido. Vendí todo en Puerto Cabello. Ella no está en venta. Pero mire esos paños holandeses y esa seda de la China. A ver la negrita. Le repito. Ella no está en venta. Pero mire esa vajilla china que me llegó de Veracruz. A lo mejor, doña Inés. Tú, párate. ¿Es sorda o bozal? Bozal. La embarcaron en Guinea. Ella no habla español. ¿Congo o mandinga? Congo, mandinga, mondongo. ¿Qué más da? África es muy grande. A la vez, llámate al viejo, que él sabe. No, no, no es lo mismo. Yo no quiero jolofes. Los jolofes son demasiado rebeldes y además musulmanes. Tampoco acepto candalas. Es un pueblo maldito de brujos y hechiceras. Mala sangre para la mezcla. Es bagazo, Lucía. No es buena compra.
Le insisto, ella no está en venta. Más bien pensaba guardarla para mi uso personal. ¿Ya la usaste? No, ningún hombre la ha tocado. Que yo sepa. Mande, Lucía. Revísala y dime. Está flaca, parece gallina enferma. Dime, Yanga. Entonces, viejo, ¿qué me dices? Lucía, escarabarí, buena sangre, trabajador y obediente. Con tocino y frijol se acomoda y saca carne. Está sana. Revisa bien. ¿$50? No, no menos de 300. ¿100? ¿200? Última oferta. La compro. Para que le preparara a la nueva y se la bañara con sábila y se la tenga listica. Esta noche puedo yo para pisar el fondo. ¡Maldito! Siempre como perro virriondo. Ojalá que en el infierno le unten el culo de azufre antes de pullárselo. Él no va a poder tocar nada porque esa niña está por sangra. ¿Cómo sabe eso? Porque soy brujo, pues. Pero no me encalamo, ¿qué? Que yo necesito algo de esa sangre. La recoge, aunque sea una gotica, así. Consíguemela. Consíguemela, Jacinta. Sí. ¿En qué te estás metiendo, Yanga? Eso no se toca. Si hago mi trabajo bien, vamos a ser libres. Ay, Jacinta. Y va en contra a tu hijito el cimarrón, yo te lo juro. Oye, ¿y si don Manuel quiere al africano en la pieza? ¿Qué hago con Ventura? Consígueme la sangre para la libertad. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué te va? Son órdenes de don Manuel. Compró carne nueva y la vieja sobra. Thank you.
Ese viejo está pelado. Aquí no viene sangre. Cierra la puerta, Manuel, que se mete a la selva. ¿Te gusta? Voy a tener que parar con el techo. No me alcanzan las tejas. Y el invierno ya está por llegar. No me contaste nada del suizo. ¿Algo interesante? Pura baratija. Tendré que ir a La Guaira o Puerto Cabello. Legal siempre es más caro. ¿Y negros? Ah, sí. Una negrita. Va a hacer falta si quieres que salga de Ventura Mandinga. Podríamos subir a alguna de las barracas. Ninguna sirve para el servicio de adentro. Ahí está la doméstica como quieras. ¿Y dónde se está quedando? En la pieza del fondo. Es bozal. Uno sabe qué malas mañas pueden traer del África. Le di la llave a Jacinta. ¿Y cuánto pagamos por ella? ¡Ya, mujer! No preguntes tanto. Pareces la Santa Inquisición. Cuando vuelva el padre Alfonso, la bautizamos. Ya está bueno de pecado en esta casa. Ahí duermo yo, así que coge por otro lado. Te me vas parando, que ese lugar es mío. Y quita esto de ahí. Tome, señor. Por ser señor de Logroño, no deseo otro provecho, sino un poder coño estrecho en estío, en otoño. Tienes el coño estrecho, ¿verdad, negrita?
traído el mandado que me pidió. Pero pasó algo. ¿Qué? Tuve que salir por el hueco y la niña me vio. Zambay, cono, yanga, yanga, cono. Mi lengua está así como jamarra. ¿Qué está muy enviarari? No te entiendo nada, niña. La sabiadera se la llevaron mis abuelos, pero lo que sí sé es que las mariposas no vuelan de noche y hoy bailaron para nosotros. ¡Mire, de Kimba! ¡Tunga tancay, nimbe! Yo soy Candala como tú, mira. Candala, yanga, yanga. Azul. Panero, los machetes. Aquí, aquí estoy. Elvia, ya tenemos la señal. Desde ayer está entre nosotros. Nos vamos ya, llegó la señal. Falta esto, mire, papel de una nimeta más. Tenemos la señal. ¿Qué señal? La tenemos aquí y vino de allá. ¿De allá dónde? De África. De Yanga, que la señal llegó de África. No vamos. ¡Ay, Tomás! ¡Tomás! ¡Hey! ¿Escuchaste? Al fin nos vamos. ¡Nos vamos! A ti ya yo te di. Tú serás tonto, Tomás. Estás como campanero. Tú me das algo en la mano. Yo te vi, tú ya tienes. Entonces tú me dirás cómo corto carne con la mano pelada. Saca tu cuenta, pues. Porque tú contaste los machetes de venir para acá. Sí, pero... Ay, Tomás. Si más la vez se entera que no estás contando los machetes, te vas a meter en problemas. Ay, Tomás. Thank you.
Aquí le traigo la ropa limpia que me pidió. De lo otro yo me encargo. Y dele unos días hasta que se le corte. Asegúrate que coma. La quiero repuesta. ¡Ahí voy! No la mires, mi niña. Llévatela. Que haga oficio fuera de la casa. ¿Es verdad que tú tienes la llave de su pieza? El amo don Manuel me la encargó. Dámela. Si la quiere, que se atreva a darme la cara. Dámela. Esta llave se queda aquí. Y la busca solo para sacarla. O trabaja, o duerme. Y sola. No la quiero ociosa. Y tú no le quites los ojos de encima. Júralo. Lo juro, ama. Tengo hambre. ¿Están soldas? Esta vaina es culpa tuya. ¡Campanero! Hola, Manuelito, hijo. Ah.
Esta hacienda la ponen cada vez más lejos. La bendición, padre. Dios me los bendiga, hijos míos. Traigo cartas de tus hermanas, Inés. ¿Pasó algo, padre? ¿Están bien? No, 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 están perfectamente bien. Caracas, ciudad que está insoportable. ¿Dónde están las cartas? Hijo, entrégale las cartas. Sirva el chocolate para el padre. Y, Manuelito, ¿cómo van las cosas por aquí? El azúcar prospera y el cacao ya lo va a probar. ¿Y los negros? En Panaquire hubo un alzamiento, ¿te enteraste? Algo escuché, pero por aquí anda todo bien. Los negros están mansos y en lo suyo. Oreja y ojo, esta raya que llega hasta acá dice que es inicial y que su destino la faculta para saber regender todos los caminos ocultos del monte y del desierto. Y los catalas se saben mover en el invierno, pero hay una cosa, hay que saber llegar allá. Ah, pero ¿cómo nos va a llevar a alguien que no conoce estas tierras? Tú tampoco conoces más allá la montaña. Nunca ha salido esta propiedad. Pero Elías tiene verdad. ¿Cómo no va a llevar un cumbre? África quedó atrás, viejo. Estos son otros caminos. Pero tiene el don. Es chinté. Es como esas mariposas que regresan todos los años y el mismo día. Yo siempre las he vistiado. Regresan con cría y viajan de lejos a dejarlas en un lugar donde nunca estuvieron. Regresan sus hijos al lugar donde nacieron los abuelos. Abuelos que nunca llegaron a conocer. Y nunca, pero nunca jamás en la vida se pierden. Viene gente. Todo es pecado en esta selva, padre. Manuel lo maneja el maligno. Yo tengo tanto miedo, padre. Templanza, Inés, templanza. Esta es la dote que tu padre le entregó a Manuel. Y él ha sabido sacarle la brasa al monte. Cada vez que vengo, la casa está mejor. Pero mis hermanas y mis cuñadas se quedaron con todo lo de Caracas y Turmero. Ellas tienen una vida. Celebran bautizos, comuniones, bailan en saraos, se visten a la moda de Madrid. Y yo aquí, pudriéndome antes de irme a la tumba. Templanza, mujer. Templanza, Inés. Es injusto, padre. ¿Por qué Dios me castiga a mí con un vientre seco y deja que esas negras sin alma puedan parir como conejas? Ellas son mujeres del demonio. Y si usted no las contiene, padre, seguirá llenando las barrancas de mulatos. ¿Qué puedo hacer, padre? Confíe en mí y que esta sea la palabra de Dios. Él sabrá aplacar los ardores de tu marido. Hasta entonces, aleja todo pensamiento impuro sobre esta propiedad y tu esposo. ¿Y usted cree que puede enmendarse? A Manuel sabes que lo conozco desde que era un crío. Él viene de una familia de cristianos viejos. Se arrepentirá y volverá al buen sendero. Y tú tienes que hacerte el propósito de complacerlo en todo. Ahora ve y llámalo para que venga a confesarse conmigo. ¿Manuel? ¡Manuel! ¡Manuel! Te espera el padre para que te confieses. Un momento. Termino de orinar y voy. Ay, Manuel. Falta poco, Chunachinte. 2 noches más o menos. Y tú nos enseñarás el camino. Tú, Chunanchinte, Azú, nos llevarás a ser libres. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios verdadero. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra.
cielo y la tierra y todas las cosas. Dios nuestro Señor, y todas las cosas. ¿Quién es Dios? Dios. ¿Quién es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No lo vi. Bienvenido Santiago, bienvenido Juan Pedro. ¿Qué nombre cristiano queréis darle? María, por la Madre de Dios, que dio a luz sin dejar de ser virgen. Y Dolores, por las pruebas que nos pone el Altísimo antes de la vida eterna. Algo, esclavo. Yo sé lo que tengo que hacer. Vamos, llévenla. ¡Vamos! Más respeto, changa. ¡Vamos! ¡A la capilla! ¡Y esa es la guía, viejo! ¡Una poseída! Reconócelo, changa. Estamos jodidos si nos vamos con una endemoniada. Pero es ella. Si no es ella, entonces sí es verdad que estamos rete jodidos. ¡Te equivocaste! ¡Otra vez te equivocaste! No te vas a encasquetarnos a Jacinta. ¡Con dos mujeres nos van a agarrar! Siempre hemos sido pocos para que no nos traicionen. Y en el monte, el que sobra le echa una vaina a los demás. Yo digo que nos vayamos esta noche con el baile de tambor. Los hombres de Malavé estarán bebiendo. Y es luna llena. Ya todos saben que les toca. Nos vamos entonces. Sin Jacinta y sin la africana. Mateo. Elías. Yo digo que tenemos que escuchar a Changa. ¡No, diablo! ¡Ya habló bastante! Que agradezca que no lo dejamos a él también. Se lo merece. Por estarse toda la vida esperando. Bueno, ya basta. Viejo, diga lo que tenga que decir. Si esperé, no fue por gusto. Si Jacinta esperó, no es porque quisiera. Ahora, si usted me quieren dejar acá, bueno, eso es asunto suyo, pero en cuanto a Azul... En cuanto a Azul no hay nada que decir. Tú y Jacinta pueden venir, pero no queremos nada con esa africana cargada de diablos. ¡Malaví! Esos diablos que tú estás diciendo, Jai, son tus dioses, Rafael. Son los blancos los que te lo pintan malo. Azul, Echinté. Eso que le dio... Es aviso de su fuerza. Su cuerpo está llena de dioses. Su pecho revienta de espíritus negros. Dioses que gritan libertad, libertad, libertad. ¿Pero qué es lo que quieren ustedes, negros del alma mía? ¿Usted no quiere libertad? ¡Azú es libertad! ¿Qué es eso?
culpa que ha sucedido todo esto. ¡Tus pecados van a arrasar con todo! Ya di órdenes de suspender los tambores. ¡Tambores! ¡Madre santa! ¿Cómo se los permites? Se altere, padre, que le va a subir la fiebre. Te lo digo ahora delante de tu mujer. Deja tus tratos carnales con las negras. Es por lujuria que has comprado a la bozal. Y mira lo que has hecho. Has metido al diablo en tu casa. Quiero cumplir contigo, Manuel. Contigo y con Dios. ¿Qué cosa, Inés? Tantos años juntos y nunca te he visto el ombligo. Negra, no quiero saber de ti. Es por ella, ¿verdad? ¿Ahora quiere a la endemonía? Eso no es asunto tuyo. Me cambia por una africana. Reúne tus cosas para mañana. Te vas lejos. Y Malavé te venda por cualquier cosa en alguna hacienda del camino.
Salga. ¡Maldita bruja! Antes que don Manuel. Jacinta, esta es la noche y hay que aprovecharla. ¿Noche de qué? La mariposa voló. Ay, ¿de qué está hablando tú? Y hay que huir. El día y los muchachos ya se huyeron ya. Y hay que buscar y encontrar a su gente. Nos vamos para Cumbe, mujer. Yo no voy, viejo. ¿Qué dices, Jacinta? Tú lo que tienes es miedo. No tengas miedo. Los muchachos nos van a aceptar. Y Jesús nos va a llevar para allá. Vas a tener noticias de tu hijito el cimarrón. El cimarrón no existe. El cimarrón es el único hijo que yo parí. Se me murió en ese. Queda chiquito, como un colibrí. Y no me alcanzó la leche que yo quería para darle vida. Que mis pechos no alcanzaban para él y doña Inés. Porque doña Concepción, su madre, mandó a decir desde la cama que su bebita tenía que comer primero y completo. Y yo era la única negra parida en la hacienda. Así que hoy se terminó de morir toda la vida que mis tetas han dado. Lucía, se escaparon 5. Soltaron los caballos y envenenaron los perros. Esto fue lo que pude rescatar. Divide a la gente. Tú y los que puedan montarse vienen conmigo. Padre Alfonso, le encargo la hacienda hasta que regrese. Eso es una locura, Manuel. Se lo juro, padre. Regreso con la cabeza de la negra que mató a mi mujer. Vente conmigo. No puedo. Alguien tiene que poner el orden en esta casa. Pero esta no es tu casa y tú lo sabes. Tal vez sí. Pero vete ya, viejo cuentero. Anda, que la luna está contigo. Thank you.
pasar algo en la hacienda. No debimos dejar ya acá. Hace eso, es pavoso. ¡Pavoso es quedarse! ¡Vámonos! Bueno. Y aquí no nos vamos sin nada. El norte lleva peso en el lomo. Y estas dos van derechitas para el barranco. Mira, esta menuda es de hembra. ¿Hacia el barranco entonces? Y lo que importa no son los que van para el norte, los fugados. Al barranco dije. ¡Tú me mires, mi abalá! Serás ignorante, negra. Ignorante y de estrella chueca. Mira dónde estamos por tu culpa. ¡Sangala, tire, tume! ¡Miro, guabalá! No te dejo. ¿Me oíste? Haga lo que haga, no te debo nada. ¡Negra bruja! ¡Sanami, Salai, tume! ¡Sanami, Salai, tume! ¡Tume, mireme, Salai! ¡Sanami, Salai, tume! Fácil salir. Cuidado con el borde, Usía. Si la africana está ahí, la quiero viva. Tengo que saber cuál de ellas mató a mi mujer. ¡Jona! ¡Alumbro por allá! Si la hembra cogió este rumbo, no cayó la desgraciada. Toma, busca huella por el borde. Miren bien. Alumbra por allá. Nada, solo el pendejo. Estará muerto. Ahórrame la pólvora, Malavé. Con el disparo sabe por dónde andamos. Que lo sepan. Que corran cagao y que me dejen huella. Confíe en mí. Y verá cómo se cobra a su mujer. Y yo me guindo la oreja de la africana. Ya yo dije, Malavé. Quiero viva la musa. Por aquí, huella de mujer. Y siguen para el monte.
con ese disparo. Vete, Juan. ¡Habla, putica! ¡Que aquí muere la sultana! ¡Aguántate, Rafael! ¡Ya que respire! ¡Y tú! ¡Cuento que no podemos seguir esperando! ¡Chunan chinté! ¡Mucamba ti se cure! Yo escuché el disparo y supe pa donde agarra. Chimé, candala, mi reina, candala. Todo va a estar bien. El viejo Yanga lo hicieron nacer para cuidarte. Ahora es sin parar. Si paramos, nos coge el amo. Ya no tengo amo. ¿O será cuando lleguemos al cumbe? Todavía podemos morir como una. A ver, si las estrellas no saben dónde salir. ¡Es por aquí! Confíen en mí. Yo los llevo al mar. Estás adivinando. Ahí vamos de vuelta para la tienda. Por ahí no hay mar. ¡Es por aquí, detrás de aquella montaña! ¡Es por allá! ¡No vas a perder! ¿Qué vas a ver tú si nunca has visto el mar? ¿Tú ven? ¡Jodido sin Yanga! ¡Basta, Yanga! ¡Yanga no sabe nada! ¡Por eso se está andando loco con la picana! ¡Meno ven cuida tu banana! ¡Meno ven cuida tu banana! No tenga miedo. Tú también me lo enseñaron. Haber sido esclavo, pero su corazón nunca. Todo negro, libre de corazón, es tu hermano. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Umbe! ¡Umbe! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Guía de los caminos! ¡Guía, camino! ¡No, guía! ¡Guía de los caminos! ¡Por cumbe, carajo! ¡Carajo! ¡No cumbe! ¡Carajo! ¡Carajo, no cumbe! ¡Carajo! ¿Las mujeres, Rafael? ¿Qué con las mujeres? ¿Eh? ¿Qué yo? ¿Se casan las mujeres para todo? ¿Se casan en el cumbe? ¡Ahora mujeres! Claro que se casa con más de una si te provoca. Pero ella te obedece. Porque está bien que no tenga su cosa con varias. Pero la mujer tiene que ser un solo macho, me parece a mí, digo yo. Así es, y no es un relajo. Las cosas son como son. Un macho es para una hembra y una hembra es para muchos machos. Como Ventura y el amo. Tú nunca le diste nada a un negro, ¿verdad, Ventura? Las cosas en el cumbe no son como tú dices, Roberto. Ahí tendrá que haber respeto. Hombres y mujeres por igualitico. ¿Qué vas a hacer tú en el cumbe, mujer? Y no puedes estar con esa perla que te dio el amo. Sí puede. Ahí los negros pueden cargar lo que quieren. Oro si tienen oro y perlas si tienen perlas. Pero esta perla la recibió por puta. Tú vas a hacer la putica el cumbe. Tú podrás con un negro. Pero solo recibe. ¡Respeta, Ruperto! ¡Respeta! ¡Respeta, Ruperto! Ella anda con nosotros y ya le respeta. Ella no tenía que estar. Ella nunca ha sido parte de nosotros. Entonces ella tiene que pagar. ¡Ya, Ruperto! ¡Ya! ¡Ya, Ruperto! Déjate de eso. ¡Vamos! Seguimos caminando. Ah!
usted es la guía. Vamos, vamos. No, usted es la guía de los caminos. Venga para acá. Usted tiene que ver lo que no se ve y tiene que oír lo que no se oye con las orejas. Tiene que sentir lo que le dice el corazón. Los dioses le van a decir el camino. Vámonos. No. Bueno. Venga, ven. ¡Un bacanay! Jodite, Roberto. ¿Dónde está tu maldito mar? ¡Charlatán! Nos perdimos. Si no llegaremos a ningún lado. Elías tenía razón. Era pavoso de Hayanga. Era un cobarde, Mateo. ¡Todos son unos cobardes! Si no hay más, seguimos igual. ¡Al norte! ¡Siempre al norte! ¿Qué sabes tú lo que hay al norte? Esta selva no termina nunca. ¡Yanga lo dijo! ¡Yanga es un viejo tonto y cuentero! ¡Me cago en tu Yanga! ¡Y me cago en el coño de tu madre! Africana. Así que aguardamos. ¡Altura, altura! Tiene fiebre. Ayuda. Hace la herida. La tiene piche. Elías, nos vamos. Rafael. Mateo, nos vamos. Y Roberto también, nos vamos para el cumbre, sí. Mira, ahí está la guía de los caminos que nos va a llevar para allá. ¿Qué tiene usted, mandinga? Tiene fiebre. ¿Eh? Él hería, él le puso pinche. Pero eso es lo que está enconado. Vamos a curar. Vamos a curarla ya. Agárrala ahí, que te va a doler. Aguante. ¡Ay! Si va a tomar esto, para que se te cure la fiebre. Y este remedio de acá es para que puedas caminar y mañana. Podemos esperar para mañana. Don Manuel está cerca. No, pero esta niña no puede caminar así. Yo la cargo. Está bien, pero tienen que turnearse. Tú solo no puedes. Nadie puede nada solo. Todo no es tan completo. Y Jesús señalándonos. El camino para el cumbre. Falta eso así para llegar al cumbre, Elías. Esa demonia no puede señalar nada.
Ella corrió derechito para el barranco. Yo caso y me mato por irle atrás. Pero ella sabe ahora que sabe. ¿O quién fue la que me trajo aquí? Hasta ustedes. ¿No fue ella? ¿Y lo ñiné? Ella mató a la ama. Pues eso, no podemos confiar en ella. La mató a traición, como que mata a una cochina. Ella no es gente. ¡Que no se me acerque! ¡Que no me toque! ¡Vete, demonia! ¡Arachicatay! ¡Arachicatay, tune! ¡Muévete, mona! ¿Quién le dijo eso? ¿A dónde los oyó, mandinga? ¿Quién le dijo eso a mi princesa? En boca del ama. Eso se lo dijo doña Inés antes que la africana la matara. Sí, es africana, pero ella tiene su nombre. Se llama Azú. Escuchen todo. Se llama Azú. Y es Chunan Chinté, guía y princesa. Y es la única que nos puede llevar allá hasta el cumbe. Mandinga, cuida lo que sale por tu boca, porque te salvó la vida. Y deja de pensar como blanca. El abusar. Allí está la africana. Coño, ¿por qué no me avisaste? Lo hacía dormido, Uxía. Es mejor agarrarlo en la bajadita. Esa colina no es buen sitio para la emboscada. Alístalo, sospecha. ¿Alguien más se atreve a desobedecerme?
Aquí no se entrega a nadie. Lo que vamos es más adelante, para donde nos diga Jesús. Thank you.
pendejo! ¡Vaya a buscar a don Manuel! ¡Vaya, pues! ¡Usted es sordo! Enana es hermana encantada. ¡Yanga! ¡Cumbe! ¡Yanga! ¡Cumbe, Yanga! ¡Qué manara! ¡Qué manara! ¡Cumbe! ¡Yanga! ¡Cumbe! Samunana, Namuya Sambi, Unansami, Unanansami. Beto me cuisa Samunana, Beto me cuisa Samunana, Unansami. Beto me cuisa samunana, unasami, unanasami. Quita mi deri. Quita mi deri, Siané. Siané. Azú. Azú. Siané. Azú. Azú. Dejen. Y si quiere ir, que se vaya. Thank you.
sigo sin creer en señales, ni en brujo, ni en mariposita volando. Tampoco le creí a su cuento de princesa en África. ¿Qué princesa va a ser esa? La princesa yo. Tampoco creo que fuera ella sola la que nos salvó. Pero una cosa sí es verdad. Después de mucho caminar y de encontrar a otros como nosotros que buscaban otra vida, ella dijo, aquí es el cumbe, en un monte donde solo había monte. Y entendimos que el cumbe éramos nosotros. Solo si nos dábamos una mano entre todos, íbamos a tener paz y casa. Ya yo no me digo que se jodan todos. Ahora veo crecer el árbol de Yang y me pregunto, ¿qué será de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos? ¿Habrán esclavos? ¿Serán libres? Pero como dije, esa es otra historia.